comenzamos el año pasado a ejecutar el programa PRIST, que es el programa para inserción para el trabajo, a través de un convenio que firmó nuestro rector con el CEPRES Cuyo, el cual nos obliga, entre comillas, a brindar capacitaciones a los titulares del programa Haciendo Futuro. Nosotros tenemos dos ejes. Este eje que estamos visitando hoy es inserción laboral. Hay otro eje que está vinculado a efectores de la economía social, que también se ha trabajado muy fuerte, que tenemos más de 80 futuros emprendedores ya trabajando. Es otro modo también de llegar desde la universidad pública, acompañar, hablarles de los derechos que ellas tienen, de darles oportunidad a nuestras mujeres y sobre todo recuperar la dignidad de esas mujeres que todos los días están en sus casas cuidando a los hijos, que trabajan y hoy se permite también tener este lugar aquí en la UNLAR. También me encanta, primera vez que lo hago de este curso de jardinería, que yo tengo poca experiencia, tengo muy pocas plantas, pero como le contaba, siempre plantaba y se me secaba. Me dijo, ¿cuál era el secreto? Bueno, eso estoy aprendiendo ahora.